Ante una multitud que viajó desde diferentes partes del país y francotiradores a la vista del público, el expresidente Donald Trump regresa a Butler, Pensilvania, en un mitin de alto perfil a 30 días de las elecciones. María Cristina Godoy durmió 2 horas para asistir al evento. Los dos venimos de Stamford, Connecticut, manejamos casi 9 horas para llegar acá. Esto es un acontecimiento histórico. Yo le digo a muchas personas, bueno, a los que creen en Trump y el movimiento no es necesario, pero pienso que todavía hay mucha mala información, mala influencia y mentiras. Trump vuelve al lugar exacto donde en julio el mundo lo vio recibir un disparo en la oreja, sangrar y con el puño en alto pedirle a sus seguidores luchar en el primer intento de asesinato en su contra. Yo apoyo a Trump porque él quiere hacer América más fuerte, más que los Democrats, que no puede ayudar a su propia gente. Esta vez el panorama es diferente. Su contrincante es la vicepresidenta Kamala Harris y la seguridad mucho más estricta tras un aparente segundo intento de homicidio en la Florida. El servicio secreto habría abordado sus fallas. Ahora hay un centro de comando unificado entre esta agencia y autoridades federales y locales. Más recursos y un cristal antibalas rodea su podio. El presidente Donald Trump ha demostrado su eficacia en el país con la seguridad de nosotros. Yo me siento segura porque él está aquí. Fuese otra persona, no estaría aquí. El evento honra al bombero que falleció, Corey Comperatore, y a 2 heridos tras el atentado por parte de Thomas Crooks, quien disparó desde un techo y luego murió baleado por las autoridades. Entre los asistentes están las familias de las víctimas, el empresario Elon Musk, el compañero de fórmula de Trump, el senador J.D. Vance, su hijo Eric Trump y varios congresistas. Para los aliados de Trump, este evento ha sido una oportunidad para impulsar su campaña cuando la contienda con Harris es reñida y ambos se concentran en estados péndulo como este. En Butler, Pensilvania, Peggy Carranza, Univisión.